Hola, soy Krishna Cardil y este es el backstage de ellos. La gente no me palabre porque ando con el celular en la mano porque yo de día vendo gas. Un gusto de poder conocerte y poder hablarte, chica. Ay, ¿te gustó ver hasta Monster High? Amiga, igual me caí bien, yo te veía, yo te seguía del juego más extremo. ¿Quién te dijo que tenía hipoto? ¿Por qué te pusiste ese calzón? ¿Por qué te hacía ese daño? Yo te voy a decir la verdad, lo que pasa es que ese traje me acompañó mi mamá. Y como para la mamá siempre uno es lindo, entonces ella me dijo, hijo, te queda regio. Por eso debería existir el aborto, porque tu mamá te estaba mandando mensaje subliminal. Aquí estamos con Mikel Echeverría. Obviamente nos van a comparar porque somos parecidos, pero está claro quién es la copia barata y quién es la copia carísima. Tiburón Maui, te quiero felicitar porque yo estuve contigo, po. Sí. En un repechaje y ahora he durado 2 semanas, viniste. Oye, sí, no, obviamente uno tiene que ser responsable con las cosas que se preparan. Responsable debería ser para pagar. Hola, buenas noches, Mikel Echeverría, ¿tu nombre? Él lo conoce, supongo. No. Y yo por respeto y educación te voy a decir tu nombre porque yo me lo tengo que aprender. Por educación, más que por hacerse la diva, tú deberías aprenderte el nombre. No, si no, porque diva, es educación. Necesito saber quién eres porque no te conozco, po. Antes de hacerse la diva, deberías preocuparte de hacer buenos shows. Antes de criticarme por buenos shows, deberías ganar tu nombre. El nombre lo tengo, pero algo estoy aquí animando el backstage y tú estás participando. Perdóname. Tú vienes de invitado. A ver. No, tú me tienes que respetar como yo te respeto a ti. Si a mí tú me dices que no me conoces, yo a ti te conozco como la que hace los peores shows de ellos. Yo a ti te conozco como la más paupérrima, entonces te voy a meter una polémica porque podéis salir pacha. ¡Ah! ¡Uy! Estoy cagada de miedo. Dime tú. Tú empezaste y yo sigo. Dime tú. Tú empezaste y yo sigo. Vaya, Alejandro, yo no estoy para esto en verdad. Qué bueno, ya adiós con su cuerpo. La mafia, aquí ya cachamos que la mafiosa es otra vez. No, no es la Nando ni la Mikel. Solamente parece que la mafiosa aquí el grupo es la Mikel. El domingo estaba muerta curada después de la discoteca y le fue a hacer show a John Patrick diciéndole: yo soy Mikel Echeverría, está haciendo grupito. ¿Qué tanto nombre tenés, Mikel Echeverría? A ver, ¿quién es Mikel Echeverría? Solo el apellido cuico, porque vive en Puente Alto. De drogada y curada, la gente se está alejando de ti, el público ya no te está queriendo, perrita, así que cuidado con eso. Y estamos claros que tú no te llamas Mikel, te llamas Francisco Javier Mikel Echeverría. Yo creo que tiene un poquito de preocupación porque llegó Jessy la Sirena, entonces ya no va a ser la protagonista. Y ahora va la Felipe para allá para contarle todo lo que estamos hablando entre nosotros dos. ¿A qué andáis sapeando vos, maricón? ¿Qué estoy sapeando yo, Zapaculia? ¿Qué es que vaya para allá a contarle a la Mikel? Pégale un charchazo. Se lo digo en la cara. Tengo que contarle, yo sí me voy a cambiar ropa, fea culia. ¿Qué pato esta maricona? Solamente está defendiendo a la Mikel Echeverría porque eso es del grupo donde se cuidan. Bienvenida. Imagínate, yo estoy con una depresión última y me traen a yo le voy a entregar un cariño. Bueno, te hicieron pico por lo que me enteraron que cuando no viniste, que el cumpleaños de tu mamá, que la otra, pero él quería llevar un charquicán, una empanada, pero la otra la llevó solo batucada, nada más le llevó. Me quise salir un poco de acá para salirme un poco del ambiente tóxico que crean acá nuestros compañeros, en especial también de los olores. Hueona, se adelantó Semana Santa. Tienes cara de niño de bien, cuídate, porque esta huevona viene terrible, a esta huevona si no sale muerta, imagínate, a mí me quisieron matar recién. Ahí pues, ojalá que se vea por show, por talento y que... eso, de todas formas. Pues muy guam lo que estoy diciendo. ¿Pero usted qué hace aquí toda la semana? Vengo a cantar hoy día igual. ¿A quién le venía a cantar? Al Nando. Esta weona no asume que ya la eliminaron hace como un año, pero ella viene todos los domingos. Ella le pide a sus compañeros, por favor, pónganme los shows porque es dura. Yo te entiendo y te acompaño en tu sentir. Yo estudié lenguaje de señas. Yo sé que a ti te cuesta un poco y es difícil. A lo mejor este no es tu lugar. No sé, yo vengo creo aquí. Que debería ir correr. Yo vengo aquí a aprender, a pulirme, a estar en el escenario, a eso vengo. ¿Qué vais a aprender de ellos? Prostitución, comercio sexual. Es como un cariñosito la cabra. Yo siento que a esta cabra me la van a tratar muy mal. Cuéntamelo todo, ¿qué familia estoy metiendo? A otra puta. Pero este es más puta porque tiene Twitter y lo publica. Y lo peor es que no cobra, al menos yo cobro. Yo soy la puta fina. Que yo esta weona sé que tiene 3 piernas. Sí, pero no se le para. Y yo veo que esta weona se le para y se marea porque toda la sangre para ese pedazo. Como de mí no hay nada que decir. No, yo todavía no veo fotos tuyas vestido.
Bueno, te debo decir que yo conocí primero el de abajo que el de arriba. Quiero saber si es verdad. Sí. Gente, ustedes saben que yo no soy delgada. Esta wea de este cabrón. Un brazo, weona. Un brazo. Ya, ¿a qué le prometiste pasarle el pedazo por voto? Weona, es que. Ya se lo pasé. Ya se lo pasé hasta todas, weona, y yo no veo a ninguna descadera. Estas weonas son, pero terrible. Y tu primo me dijo que igual daba y muestra gratis. No. Él se molestó porque yo no le hice gratis a él y tuvo que pagar igual. Al puta fina si la dejan por dijo pobre. Que tú, dijo que él era la puta fina y pero que si no... la dejan por pobre. Yo sé que el Robert cobra más que tú. Y tiene, pero la cuarta mitad de lo tuyo. Y ni se le paga, porque es pasiva. ¿Qué se siente, Bad Bunny, haber entrado por la Jaime Barak? Porque vos diste puro jugo a Real Escenario. Puta, tenía que colgarme de alguien para poder entrar hasta a este reality. La única Quintana, la de verdad. Ahí se dan cuenta quién es la bonita y quién es la de la cicatriz. ¡Oh! Puede ser muy bonita y todo, pero talento no tienes nada. Y eso yo lo encuentro paupérrimo. ¡Oh! Porque nosotros llevamos más de 12 semanas mostrando show. Bueno, nos preparamos toda la semana. Lo que tú mostraste es una weá preparada de Dora. Y acá te lo digo, y mírame a los ojos. El próximo eliminado vas a ser tú. Quiero saber si vos también eres igual de maraca que la otra Quintana. Sí, puedo ser maraca, pero no tengo infecciones. Chicos, fíjense en el Instagram de aquí, Vive Quintana, y bajen hasta el fondo. Era bien fea que digamos. Lo más raro de todo es que él ni siquiera me sigue, pero ve todas mis fotos. Qué raro. No te vi cuando tu pololo me estaba joteando. Para Nando, la última vez que la vi, yo la vi culiándose a una transformista re una lavadora. La última vez que te vi, yo te regalé una pasta de dientes porque los hijos lo tenéis bien hediondo. Para que tú veas que he cambiado, aunque... Está bien, yo he cambiado también. Llevas el apellido de mi hermana y eso me ha molestado, pero bueno. ¿Pero por qué te va a molestar si mientras me lo haya puesto ella, tú no tienes nada que decir? Te lo puso, pero no el talento. No. Jamás serás con Ida Cardi. Y vos jamás serás Pole Fabre, dijo. Yo a toalla le tengo yayita, supe los ataos que hubieron por un WhatsApp porque estas hueonas son más problemáticas que las mismas de Amiga y Riva. Cuéntame qué atao hubo en el WhatsApp, que le tuvieron miedo a hacer leather. La mayoría de nosotros había mostrado ya leather y se supone que teníamos que mostrarle cosas nuevas al público. ¿Qué leather mostraste vos y saliste con un pañal, Jagi, hueona? Esa cuestión no era un pañal, es un traje carísimo que me lo compré en un sex shop. ¿Qué está pasando con este reality? ¿Estas quieren manejar el hueveo? O sea, ya dicen yo no hago nada y yo no hago nada y yo no hago leather y yo no hago nada. O sea, a mí cuando me dan temática de fea yo no puedo porque se me hace difícil. O sea, mira esta cara. ¿Vos le teníais miedo a mostrar el cuerpo? No, de hecho vean el show que voy a hacer el día de hoy porque voy a mostrar cuerpo y leather. Me traen una malla de limones. La única forma que yo creo que tenemos para hacer más pareja la competencia es que hayan temáticas, porque así nos tenemos que someter todos a hacer cosas que sean distintas, pues porque hay varios que ya llevan harto tiempo en el show, ya tienen como su experiencia y obviamente van a hacer lo que mejor saben hacer. Igual, la temática la fuese cumplido, yo la fuese hecho, ni un problema. ¿Pero qué temática vaya a cumplir, bueno, si salís todas las semanas sin ropa? Yo fui el del mensaje, el que dije que no estaba de acuerdo con la temática que habían elegido. ¿Y vos tampoco querías mostrar el cuerpo? Lo que pasa es que esto, yo llevo 12 semanas, 12 o 11 semanas acá y han mostrado el mismo vestuario en todos. Pero vos has venido de la batuca, pero tanto, weona, tanto. El carnaval, pero ya pasó hace años, weona, pero vos seguís dura ahí vestida al carnaval. Pero hoy no va a ser la excepción porque traje de nuevo las camisas. Quiero saber si tú también eras del grupo que ya no quería hacer leather y wea y vos has hecho hasta sex urbano, así que no te vas a hacer la weona tampoco. Yo desperté tarde y cuando vi el grupo, ya Marco había dicho que era temática libre. Si aquí hay que hacer el ridículo, yo estoy dispuesto a hacer el ridículo porque aquí... ¿Y cuándo no? Espero que desde la semana que viene la producción nos ponga temáticas para que nos pongamos a prueba nosotros, porque esa es la idea. Que el reality, uno, yo no soy bailarín y que me pongan temáticas difíciles para ir superándome, porque esa es la idea. Porque si me quedo en mi zona de confort, no tiene gracia ganar un reality. Pero siento que igual se favoreció en algún momento a ciertas personas que tienen temática con el... tiendas con el nombre de esa temática, entonces igual es como complicado. Se le favorecía al pato.
Efectivamente. ¿Qué puta que hay wea, weona? ¿No viniste una vez porque supe que las transformistas te dejaron votar? ¿Alegáis por las temáticas? ¿Alegáis porque no te pescan los participantes? ¿No te incluyen en los tríos, los cuartetos y esas weas? No, mire, los compañeros de reality son compañeros de trabajo. Fuimos a donde Pablo a la piscina y se agarró mi boxer y lo tiene en su casa y con eso se hace varias cosas, se la pasó viendo. Aparte, me toca y viene a decir que los compañeros se respetaban, si bien Balsúa. Ese es mi fetiche, uno huele en peo y yo huelo calzoncillo. Ay, encima me acaba de llegar un fax que vos aquí compartiste leche con uno. ¿Qué pasa, la hermana? Cuenta que... Yo no me voy a prestar para este tipo de showtronic, porque mi leche es leche nido, la tuya es de consultorio. Ah, pero de consultorio regio, de las Condes. ¿Leche purita o leche nido? La hueona igual compartieron la misma leche. Había una cabra que no sé si ustedes la recuerdan, vamos a tomar un minuto de silencio porque la mujer se retiró. Salió con la Nando y no volvió más. Cuéntame de tu nueva víctima, po. Elvis Castillo se retiró. No llegó ni siquiera la primera semana, vino a pasear el puro sutién de leopardo. Lo apoyamos, lo vinimos a votar, supuestamente no tenía producción, pero el maricón se retiró para esos huevíos cuando quedó otra gente que realmente quería participar. Tú, yo salía con el Nando, lo hago público en estos momentos y yo salía con el Nando. ¿Qué se come la Nando? Es que el Nando no tiene un pene, tiene una pena. Y lo peor es que me paga con lo que se roba del Dionisio y el Farinelli. Yo creo que estáis ganando otra weá, que no es plata, y yo creo que debería entrar a preocuparte. Bueno, le pagué por su servicio. Y está tres tragos y me la besé. Ya va, mis tragos me los compré yo. Yo estaba borracho. Y me metiste al baño y me besaste. Te besó. Obligado. Pero lo besé. Sí, pero estaba borracho, eso no cuenta. Se lo besé. Oye, quiero saber por qué la bloqueó la Pato. Mira, yo no entiendo, no tengo idea por qué la Pato nos bloqueó a todos sin decirnos nada. Además, la cueva que el maricón volvió. Pero así como volvió, lo podemos volver a echar. Pero sabía que echarla, aunque producción lo salvaba siempre. Pues, si no era por producción, no estaba nunca en zona de riesgo. Y era la única oportunidad que estaba ahí. Volvió el pato, está bien. Tiene que volver. Pero ahora la competencia es más dura nomás, pues ahí vamos a tener que ver qué hacemos para poder seguir en competencia. Pero te recuerdo, Patricio Beizaga, con todo el respeto del mundo, que las tres veces que he competido, dos veces he estado a tu lado. Las dos veces he sido el mejor show y me han aplaudido y tú has quedado atrás aplaudiéndome a mí. Y me vas a decir que te tengo miedo. De hecho, yo ando como hinchadita de guata. Me dijeron que había una weona que le gustaba que le tiraran los peos en la cara. ¿Quién es? Mira, yo lo único que voy a decir es que acá hay hartas personas que ya le conozco el cuerpo, porque yo vivía en un mítico edificio de Bellavista, el 165, donde todavía hay olor a peo. Una vez yo estaba cagando en el baño y el Dan estaba oliendo los peos del lado, pero no le digan, se estaba pajeando. Es morbo mío y lo que hago en la cama es weá mía. Pero que venga un weón a prácticamente a sacar mi vida privada, ¿cachai? Cuando el weón lleva no sé cuántos años bailando acá en Fausto como arroz, que el Beizaga está picado porque ni siquiera alcanza a tocar una pared su miembrito. Un peo tuyo, Beizaga, no recibiría ni cagando. No sé quién es él, no lo conozco. Yo lo tengo bloqueado. No, yo no le doy pantalla a ese niñito. ¿Es la que dijo que se iba a retirar porque hacía los show fome? Todavía estoy esperando que se retire, pues, hija, porque... Pero ella dijo que el otro día que no debería... Que si se retiraba era una pobreza máxima. Pero si eso ha hecho toda la semana, pobreza. Quiero saber qué le pasa a esa niñita. Yo creo que no le han tocado peo esta semana porque está como a la defensiva. Tú deberías decirle... Sabéis que yo vengo un chaita. Vos tenés pedazo de culo. Así que por lo menos va a ser un peo bonito. No sabéis qué pasa, que anda con Mario Nueve y se está haciendo la santa, pero es puta. Bueno, ahora nos vamos arriba del escenario para ver la sobriedad. La que no quería Leder, pero acá viene, bro. El circo de las Montinis. Isidora Montiel y Sandra Garre son malas maracas, porque por último dígale al maricón que no se ponga esa ropa. Oye, tanto que huevearon que no tenía producción ni nada, ahora vengo con producción y me huevean igual. ¿Cuál es la wea? ¿Y qué producción trajiste, weona? Las otras que les dicen que tienen producción vienen con un calzoncillo, un arnés y dicen que tienen producción. Ya, pues acá tienen producción igual. Mamá me quiere todo esto. Mi mamá me quiere todo esto y la luna. Mi mamá me quiere todo esto y la luna y el sol. Mi mamá me quiere todo esto y la luna y el sol y el gato. Weona, yo soñaba con estar aquí. Estoy pero extasiada. Lo único que debo decir es que pensaba que esta weona era más blanda. Aquí estoy con el poto todo cuadrado. Amiga, ¿cómo estás? Amiga, te quiero mucho. Weona, y ahora venir el Coco Legrand en la moto. Oye, Nando, ya también andáis buscando votos. Esta weona
quiere hacer campaña, ya empezó a hacer campaña para la comuna. ¡Puros payasos en esta weá! Todas vienen de payaso, pero solamente ustedes se maquillaron. Exacto, somos payasos con maquillaje y la otra son payasas y de adentro oculta. Oye, quiero contarles de una iniciativa que estamos tomando. Esta es una nueva campaña, es un pedito para Dan. Yo justo estoy hinchadito. No, mira, hay una promoción por $9.90, te agrego un plato poroto. Muy buenas noches, bienvenidos. Cada vez más mujer con faldita de colegiala. En el patio del colegio, después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta. Y la otra dura hasta que logró volver a estar arriba del escenario. A esa maricona no hay cómo sacarla de aquí. Y la otra yo veía que miraba al Nando, nunca te pescó a vos, estaba pendiente de la Nando. ¡Ella, la madraga! La Cifer debe estar pegándose con un palo en el hocico. ¡Qué wea más sexy, conchetumare! Yo voy a llegar a pensar con ese traje. Y esa wea de bototo son como las de Papá Yepeto. ¡Soy bien Barzúa! Estaba alegando que no mostrar cuerpo es lo primero que hiciste. ¡Mira la maricona se huinchó! Payaso, soy un triste payaso. Esta wea de show se la aconsejó la Michelle. Esa wea de payaso yo la vi y esa wea no terminó bien. Mira, la Michelle está recordando cuando le gritaban que se vaya el Michelle. Bueno, acá vemos que Héctor es más allá que un poto peludo. Es un poto triste, es un poto penoso, es un poto melancólico. Estas conchetumares son demasiado falsas. Mira, se odian, se pegan cachetas y ahí están muy abrazadas. ¡Payasas! Acá vamos a ver un show nunca antes visto. Un show de peos musicales. A esta huevona la va a dejar pero tapada en chaya arriba del escenario. Se están sacando la ropa. Yo ya veo los vientres hinchados. Viene un peo grande. Esta huevona me recordaba los sexos en vivo que hacía la Nando en el Bocara. Cáchenle la cara de asco del Pato Beizaga, mírenla. Comiéndote una mujer, o sea, tú una hembra, tú una mujer y... Yo soy bisexual. Entonces, ¿quiere decir que aparte los peos, te gustan los peos vaginales? Pucha, mira, lo conozco hace tantos años que yo también tengo la misma fantasía. ¡Oh! Y yo vengo tan hinchada. De nuevo la Antígona salvándole el show que dura. Canta esta weona, ¿qué hora? Hace lo distinto que dijo que hacía. Va que Chayanne es mujer latina en Talía. La weona están sacudiendo los manteles. Vienen tapados en miga la maricona. A mí me perturba que tú siempre salgas con un calcetín en tu show. No, mira, en realidad sabes que se ve así porque es el pantalón de mi prima. De eso es como una vagina, mira. ¡Pobre! Y viene tapa de pintura y esa chaqueta no es tuya porque es de la Miquel. Ella vino con sus chores de trotar. ¿Verdad que no sale a trotar? Porque el poto lo hizo notar la semana pasada. Ha traído a dos mujeres a hacer show y las dos putas. Mira, yo lo único que puedo decir es que yo igual tengo talento para mostrar. Entonces, nada. Y voy buscando en el diccionario lo que dice talento, qué guay significa. Lo que tú tampoco tienes. Si la luna me quita la pena, no sé si valga la pena que va. La maraca no habla nada y ahora viene pero un osito triste, melancólico. Es mala porque a mí me dejaron con esta canción un 13 de febrero. Y yo quedé con todos los regalos comprados. La huevona pero no demuestra nada con su cara. Es como la Fran Carrera con cara de nada. Esta huevona yo creo que era la que estacionaba auto afuera y se metió para acá y dijo ya voy a hacer show nomás. Alguna hueá hay que hacer. Lo que más perturba esta hueá
Patrick baila con todo y a todos les cobra 30 mil pesos. Yo quiero saber, la Nando Ruiz, ¿dónde está? La Nando fue a tomar copete. Ya la weona no debería votar porque nunca vio los shows. Chicos, momento súper importante en donde ustedes son los encargados de rescatar. Tiene como cara triste la Tronic, yo creo que no le funcionó la madraga. Una semana más en competencia para ustedes, por sus aplausos. Felicitaciones, Robert Colmenares y Héctor Cáceres. Ah. Sirvió el toro. ¡Payasa! ¡Me salvé, payasa! Wow. Besito a la gente, les debo una semana de OnlyFans. Oye, yo cobro, yo quiero mi mes de OnlyFans. Más votado. Continúa. Una semana más en competencia, Dan Ferman. ¡Esta promete peor por la cena! Oye, la Beizaga te miraba con una cara de odio. ¿Habrá querido peor la cara, po? La cosa no depende de mí, o sea, si fuera por mí ya estaría fuera. Pero si el público me sigue apoyando, yo tengo que seguir dando nomás. Y sigue. Una semana más, en ella también tienen talento, Tronic. ¡Mentira! 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 ¡Esta wea es mentira! Si esta se salvó, yo me salvo. ¡Tronic! ¿Qué mensaje de esta wea? Que llegó el circo y llegaron los payasos. ¡Weona, el cuerpo te sirvió para algo! Sí, ahora voy a tener que darle teta a todos los que están afuera. Para que vean que Dios todavía existe. Y continúa, por supuesto, una semana más en competencia indiscutible, Pablo Andrés. Oye, ahora que te salvaste, deja descansar esas poleras, weona, de la batucá. Estas poleras salen muy caras y podría vestir a muchos de los que aquí les faltó ropa hoy día. No vengáis con wea, que esa tela vale 1.500 pesos el metro en Sin Independencia. Mira, vale más que esas cosas que tienes puesta tú. El rescatado es Daniel Silgues. ¡Ay, mi osito se salvó! ¡Mira para los weona que se fue para adentro! Yo no te quería contar, pero yo le dije al Barito que te salvaba. En serio, ay, querida linda. Mira, una semana más gracias a ti. Ojalá que te toque la otra semana también. Entonces no te vayas a salvar si estáis pensando eso. Y queda totalmente inmune, puede descansar. Es el señor Robert Colmenares. Nunca en su vida pensó escuchar inmunidad. Oye, ¿cómo quedaste, weón? Porque de toda la vida, la más votada íbamos colonando, pero mi Venezuela, para, pero dicen Robert Colmenares. Mi amor. Yo creo que la producción se equivocó. Y es eliminado para siempre de ellos. Christopher Quintana, también te invito. ¡Puta! La weona se fue cagando. Soy una vendida, weona. Soy entera, weona. Te gritó el público esa weona. ¿Por qué? El grupo de la mafia te unió y te va a querer sacar. Never. Traigo bastante gente. Esta weona se está agrandando más que su verga. Quintana hizo un show que era como estar bailando en una disco el maricón. Pescó un micrófono y empezó a cantar. Ni siquiera sabía el tema. Ahora, igual que yo, metió la silla. Pero se me está puro copiando el maricón. Yo soy la eliminada, tendría que haber sido la Dan. La Dan era la eliminada. ¿Hasta cuánto la gente te salva, Dan? Pero por lo que yo no traigo gente de Pudahuel, pues me vienen a salvar solito. En cambio, tú tenías por el sexo en vivo, por Twitter, por esas cosas, Dan. Tú eres la eliminada. Tienes que estar subiendo transformistas que están en el cielo y pidiéndole apoyo a alguna transformista que están en... Yo lo voy a decir, a mí, ojalá tengas el apoyo alguna vez de la Mayra, de la Yelin Day, de la Ñigre, de todas las... No como la Victoria Paz, que no la quiere nadie. Permiso. Mi nombre, Ivy Queen. ¿Jessie, eres tú? Yo creo que vos sois diabla y vos te así la amiga de la Quintana, la que tiene menos poto con chuzo. Y esta era tu oportunidad de sacarla. ¿Por qué no la sacaste? Yo te gritaba, ¡Miquel, échala! Quiero que me digáis, ¿qué opináis del Quintana, weón? ¡Pobre eso! No. ¡Mancia, ni tu chaqueta con pintura la loción! Mentira, que se enteró que era mía. ¡Cama! Yo encuentro que tendría que haber sido eliminado, pero lastimosamente acá tenemos una cadena de delincuencia. Pero dame la mano, vos sois... Ya, vos pero sois... hagamos un pacto, weón. Ya, vos sois... Pero vos también me respetas a mí, ya. Yo te respeto. Yo, ya. Vos sois diabla. Me lo pinté ahí esta otra semana. Solamente voy a decir que... fue su último show. Te ganaste el premio al mejor. Porque yo me pego un Will Smith.
Yo quiero hacer una vigilia. Quiero que todas me acompañen en esta vigilia. Primero todas a darle un beso a la Virgencita por haber salvado a la Tronic. Oye, sabí que esta weona está dura.